mi nombre es Samantha y yo soy la anfitriona del museo local de Puerto Río Tranquilo. Este es un museo que se levantó, que se reabrió después de tantos años con mucho esfuerzo y con la ayuda de gente de la comunidad. Estamos ahora en la Biblioteca Pública de Puerto Río Tranquilo. Mi nombre es Luis Pardo, soy el encargado de la biblioteca y además soy parte de la comisión del Museo de Puerto Río Tranquilo. El día de ayer, martes 15 de enero, fue la inauguración de la sala de exposiciones del futuro museo. Esta idea renació hace aproximadamente 6 meses de parte de la integrante de la comunidad de Puerto Río Tranquilo, que empezaron a agruparse y después tuvieron conversaciones con la municipalidad y también con el museo regional. Ya, esta es una exhibición del museo regional, se llama Las mentiras de la Patagonia. Los viejitos, los ancianos, antes se caracterizaban por ser bien mentirosos y contaban sus historias fantásticas. Por ejemplo, de Don Quijote de Enrique, que el caballero se quedó al otro lado del río y para cruzar sus cosas tuvo que montarse en un pescado, o sea, en un pez, y hasta cruzar al otro lado. Y eso es probablemente algo muy fantástico, pero ellos lo contaban con tanto entusiasmo que parecía que era muy real. Cabe agregar que la sala museográfica fue cerrada aproximadamente hace 3 años. Y en ella habían registros fotográficos y también artefactos de personas de Puerto Río Tranquilo que la donaron o fueron donaciones esporádicas. Y como ya iba diciendo, se cerró, pero este nuevo año se abrió nuevamente con una exposición temporal de Las mentiras de la Patagonia. También agregar que el trabajo de la comisión va a ser base de una triada que se va a involucrar el museo, escuela y biblioteca. El primer paso ya se dio, ya se han hecho las conexiones con la biblioteca y este año se quiere vincular a la escuela en este proyecto. Este museo es importante para el pueblo porque aquí se rescatan las tradiciones de las personas que llegaron primero. Como lo es Pedro Lagos, que fue el fundador del pueblo, quien donó las tierras para donde nosotros vivimos hoy día. Y es importante que eso las personas que vengan lo sepan. Porque Tranquilo no es solamente la capilla de mármol, no es solamente el placer exploradores, sino que también tiene una historia. Y nosotros queremos contar esta historia